Hola amigos y bienvenidos. Parece que Daniel Noboa va sacando las garras de a poquito. Y es que seguramente tendrá un asesor con átomos cuánticos o con la capacidad de irradiar influjo psíquico, porque parece que la persecución ha dado inicio. Luisa González es la primera víctima de Daniel Noboa, su rival que seguramente podría ser en el 2025. La quiere amedrentar por la vía jurídica, tal como lo ha hecho Moreno, como lo ha hecho Lasso, entre otros. Así que amigos, este apenas es el inicio, y como parece ser, ni siquiera Moreno y Lasso se han atrevido, antes de llegar al Palacio de Gobierno, a denunciar a sus adversarios políticos. Noboa aún ni llega y ya lo hizo. ¿Qué se puede esperar entonces? ¿Usted qué opina? En otro tema, ¿se acuerdan ustedes cuando la Unión Nacional de Educadores decía que con Lasso la educación iba a florecer, que íbamos a estar mejor con Lasso? A pesar de todo lo que ellos principalmente vivieron con la Revolución Ciudadana, que no lo tuvieron con Moreno y que no lo tuvieron con Lasso tampoco, que crudamente la realidad les hizo aprender de la peor manera. Luego de haber usado a los maestros como campaña política para Lasso, ahora sí salen a reclamarle, a decirle todas las verdades, pero ya es muy tarde. Escuchemos ahora a los maestros, al representante de los maestros, arrepentido con Lasso y quejándose ante todas las cámaras de algo que él mismo propició. Veamos. Oye, bueno, por favor, para cuestiones de registro, su nombre, su apellido, el cargo que tiene dentro de la UNE Nacional. Bueno, mi nombre es Andrés Quispe, soy presidente nacional de la UNE. Muy bien, bueno, a ver, ¿qué es lo que vienen a hacer ustedes el día de hoy y este examen especial en qué va a contribuir? Bueno, la Unión Nacional de Educadores, bajo el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, vamos a solicitar un examen especial hacia el Ministerio de Educación a propósito de la disposición de esta cartera de Estado de entregar un texto para cada 3 estudiantes, el texto de consulta. La ministra de Educación, a propósito de las denuncias públicas y que hoy oficializamos ya en un organismo del Estado, ha señalado el día, en el transcurso de estas horas, que ha entregado más de 18 millones de textos. Pero vamos a entenderlo esto en el plan educativo. Esta es una acta de entrega de un plantel educativo de la provincia de Pichincha. Es una acta de entrega oficial de un plantel educativo. En este plantel educativo, el segundo grado, por decirlo así, de la educación general básica, está compuesto dentro de esta aula por 23 estudiantes. Pero sin embargo, les entregaron texto solo a 16 estudiantes. ¿Ya? Es decir, 7 estudiantes se quedaron sin sus textos escolares. En este grado se debió haber entregado 138 textos. ¿Por qué? Porque en el segundo grado de educación general básica se recibe 6 textos por cada estudiante. Es decir, se debe haber entregado 138 textos. Pero como no se les entregó a los 23 estudiantes, solo se entregaron 96 textos. Es decir, a más de que la ministra de Educación está dando disposiciones para entregar, para utilizar un texto por cada 3 estudiantes, la ministra está mintiendo, no está entregando todos los textos a los estudiantes. Es decir, esta investigación entonces iría porque no está esos 18.000 textos que dice que ha entregado. Claro, esos 18.000, si la ministra no explica cuántos textos mandó a imprimir, qué cantidad se entregó a la escuela pública y al bachillerato, se estaría haciendo un mal uso de los recursos públicos. Pero además también hay una estafa académica. En este mismo comunicado uno puede encontrar que la ministra de Educación acepta que a la educación general básica media, es decir, estamos hablando de lo que la sociedad conoce como quinto, sexto y séptimo grado, se les está entregando un texto de consulta para cada estudiante. Es decir, a ellos no se les entrega un texto de manera individual para que se lleven a la casa, sino se entrega un texto de consulta para que sea utilizado por cada 3 estudiantes. Estamos hablando de la población escolar de 9 a 11 años. Imagínense lo que significa luego de la pandemia que papá y mamá no tenga un material en casa para hacer proceso de retroalimentación. Y lo que es más, en ese mismo comunicado emitido en estas horas, la ministra de Educación, sin empacho alguno, reconoce que los textos de inglés son de manera digital. Es decir, los textos de inglés ni a la educación general básica ni al bachillerato van a ser entregados de manera física. Es decir, no estarían dentro de los 18.000. No estarían dentro de los 18 millones que la ministra dice que ha entregado. Por otra parte, también se señala que los textos de física, biología,
y química del bachillerato son textos que se deben reusar y utilizar en grupo, materias claves que son evaluadas para el ingreso a la universidad. La responsable de que nuestros jóvenes no estén ingresando a la universidad, entonces es la ministra de Educación y el gobierno de Lasso, porque resulta que en materias claves como física, química y biología, los textos se reusan, es decir, contenidos caducos, pero además también se da la disposición que se utilicen en grupos de 3 o 4 estudiantes, por lo cual la afectación es a niños, niñas y adolescentes. Se está afectando el derecho a una educación de calidad y al interés superior del niño. La sociedad ecuatoriana no puede seguir con los brazos cruzados frente a esta estafa académica y frente a la posibilidad de que se están utilizando mal los recursos del Estado. Que han encontrado también libros repetidos de un año a otro año. También la estafa académica va, y por eso es nuestro pedido de examen, y queremos emplazar a que nos reciba en las próximas horas del nuevo contralor. Hay una estafa académica. Los contenidos de segundo de bachillerato ya se repiten en los libros de tercero de bachillerato. Es decir, aquí cabe una auditoría inmediata. Es decir, hay un mal uso de los recursos públicos, pero también hay una estafa académica a nuestros docentes, a nuestros estudiantes. Hoy entendemos por qué nuestros estudiantes tienen problemas al ingresar a las universidades. Porque no hay una articulación de contenidos entre la educación general y bachillerato. Tampoco hay una articulación entre los contenidos de la universidad. Es decir, se está haciendo una afectación al país como tal, a su presente y a su futuro. Y en los mismos documentos del Ministerio de Educación, por eso decimos la ministra miente y no tiene vergüenza alguna, se acepta que todos los materiales de trabajo de los docentes tienen que también ser compartidos. Es decir, los docentes también estamos compartiendo nuestras guías, nuestros cuadernos de trabajo, y por eso es que tiempo atrás también la Unión Nacional de Educadores solicitó a organismos del Estado que se estudie con qué editoriales, con qué empresas están haciendo todos estos procesos de impresión. Este va a ser una de las acciones que van a tomar ustedes con el examen especial. ¿Prevén otras acciones? No sé si de pronto ya posicionamos en la nueva asamblea juicio político a la ministra, no sé. Vamos a desarrollar 2 acciones más. La primera es solicitar, una vez se instale la nueva Asamblea Nacional, reactivar el juicio político que la Unión Nacional de Educadores presentó a la Asamblea. Recordemos que la ley nos faculta que un funcionario público pueda ser causal o sujeto a juicio político 2 años incluso luego de haber dejado su cargo. Segunda acción es que vamos a presentar al CONADIS también una investigación. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas específicas? ¿Pueden trabajar de manera colaborativa? ¿Pueden utilizar un texto para 4 estudiantes? Cuando nosotros identificamos que existen estudiantes con necesidades educativas específicas, tenemos que hacer una adaptación curricular por cada estudiante. Resulta que aquí el Ministerio de Educación y la ministra estropea el conocimiento y mezcla y pone a todos los estudiantes en un mismo saco, como que si fueran quintales de papa. Y la educación no es así, la educación es un derecho de calidad y calidez, señora ministra. Y la tercera acción que vamos a tomar es solicitarle al nuevo mandatario que declare a la educación en emergencia. El día de ayer en Durán, 3 estudiantes fueron heridos por armas de fuego porque un estudiante manipulaba un arma al interior de una denominada de las escuelas seguras en Durán. Escuelas tomadas por los tipos de violencia, estudiantes sin textos escolares, estudiantes sin docentes suficientes con sobrecarga laboral, docentes que no se han ejecutado todos sus derechos. Miles de estudiantes abandonan las aulas en cada año lectivo. Es decir, no podemos seguir impávidos frente a la problemática que pasa en el Sistema Nacional de Educación. Suponiendo que son 18 millones de textos los que se entregó la ministra, ¿eso en dinero cuánto le significa al Estado? ¿Cuánto es esa inversión? La ministra tendrá que precisamente responder, las autoridades de control tendrán que determinar cuánto se invirtió, cuántos textos escolares fueron impresos, cuántos recursos económicos se utilizaron, porque acabamos de identificar. La Unión Nacional de Educadores le emplaza a la ministra. La ministra ha dicho que denunciemos a la línea telefónica 1-800 los planteles educativos donde se están retirando o donde no han llegado los textos completos. La Unión Nacional de Educadores, señora ministra, tiene nombres de planteles, las ciudades, la cantidad de textos que faltan y la cantidad de textos que han sido retirados por parte del Ministerio de Educación. ¿Quieres información? Le podemos entregar en la casa del maestro o que nos reciba en el Ministerio de Educación para ver si es que la ministra tiene voluntad política o es parte de la demagogia como está haciendo en los actuales momentos. Con respecto a la designación de hace unas pocas horas del nuevo Contralor General del Estado, ¿cuál es la reacción frente a la designación de la UNE? Bueno, los pueblos del Ecuador, la ciudadanía en general, tiene expectativa de las nuevas autoridades de los distintos espacios y carteras de Estado y organismos de control, y nuestro llamado al nuevo Contralor a que recoja todas estas denuncias de posibles actos de corrupción. No se puede jugar con lo más valioso que tiene una sociedad como es la educación y también la salud, y emplazamos al nuevo Contralor a que rápidamente pueda recoger, estudiar, analizar
esta denuncia, este pedido de examen especial, porque se está jugando con los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, con documentos y evidencias claras. Hay documentos oficiales del ministerio que se acepta que se deben utilizar textos de consulta, uno por cada cuatro estudiantes. Hay actas de entrega de libros de planteles educativos donde no se han entregado los textos completos. Hay una evidencia propia del Ministerio de Educación donde se señala que los materiales de trabajo de los docentes los deben compartir, pero además también la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala que en el caso de que los establecimientos educativos desarrollen materiales colaborativos, deben haber bibliotecas. Es decir, en las bibliotecas deben estar los textos de consulta, pero como no hay bibliotecas, porque se encargaron de desvincular a los bibliotecarios, de desarmar a las bibliotecas, entonces ahora lo más fácil que se hace es entregar un texto por cada cuatro estudiantes y también se afecta a la calidad educativa. Es decir, hay una clara violación a distintos cuerpos, a distintas leyes y cuerpos del Estado. Sí. Muchas gracias. Gracias. Hola, flaca. Yo llegué tarde, le molesto. Para registro, su nombre es... Ya, mi nombre es Andrés Quispe, presidente nacional de la UAM. Se vienen a presentar ahora. Bueno, lo que nosotros estamos solicitando en este momento a la Contraloría es que se pueda realizar un examen especial bajo el artículo 9 que lo faculta... permítame para hacerle de manera exacta. Perdón, bajo el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Este examen, en el caso de que la Contraloría lo llegue a ejecutar, nos va a permitir conocer cuántos textos fueron impresos, cuántos recursos económicos se utilizaron. ¿Por qué estamos ampliando este pedido? Porque el Ministerio de Educación, en horas de la noche del día de ayer, hizo público que ha impreso una cantidad de textos escolares. Sin embargo, nosotros tenemos actas oficiales de planteles educativos en donde podemos evidenciar, por ejemplo, tenemos esta acta de un plantel educativo de aquí de la provincia de Pichincha, en donde en ese curso o en esa aula que está compuesta por 23 estudiantes solo se entrega 16 textos escolares. Estamos hablando del segundo año de educación general básica. En ese año, en el segundo de educación general básica, nuestros estudiantes deberían recibir 6 textos. Ya, por lo cual se debió haber entregado en total 138 textos. Como no se entregó completo, solo se entregó 96 textos. Es decir, hay 7 estudiantes que no han recibido sus 6 textos de manera individual. Por lo cual la ministra miente, hace un mal uso de los recursos públicos, afecta la calidad educativa de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero además la ministra de Educación no tiene empacho alguno en reconocer cómo se están utilizando los textos en el Sistema Nacional Educativo de manera actual. Mire usted, la ministra afecta que en educación general básica media, que comprenden los grados de quinto, sexto, séptimo grado, se deben utilizar un texto de consulta por cada 3 estudiantes. Ya, estamos hablando de la edad de 9 a 11 años. Los estudiantes que tienen de 9 a 11 años no están recibiendo ningún texto más que el de consulta que lo utilizan al interior del plantel entre 4 o 5 estudiantes. Luego de la pandemia, que hay vacíos educativos, ¿acaso los padres y las madres de familia no necesitan materiales para hacer procesos de retroalimentación en los hogares? ¿Ya? Y además, la ministra no tiene empacho alguno en decir que los textos de inglés se pueden descargar de manera digital. Es decir, los textos de inglés jamás van a llegar de manera física a los planteles educativos. ¿Será que la ministra puede aprender un segundo idioma de esa manera? ¿O los tecnócratas del Ministerio de Educación aprendieron de esa manera un segundo idioma? ¿Ya? Y lo más preocupante es que la ministra acepta que en primero, segundo y tercero de bachillerato los textos de química, de biología y de física tienen que reusarse, es decir, un contenido caduco, ¿ya? Porque la educación, como las sociedades, van cambiando el conocimiento, y al parecer eso la ministra no sabe, que el conocimiento cambia. Entonces, en química, en biología y en física, los textos tienen que reusarse y tienen que ser utilizados en grupo, de 3 a 4 estudiantes. Es decir, las materias claves que son evaluadas para ingresar a la universidad. Si alguien es responsable de que nuestros jóvenes no estén ingresando a la universidad, está aquí. Parte de esa responsabilidad la tiene la ministra de Educación. Y luego entonces nos preocupamos qué hace la juventud cuando sale de los planteles educativos, porque es cooptado por las mafias de delincuencia. Hay un staff entonces académica, hay un posible mal uso de recursos económicos, por lo cual Unión Nacional de Educadores ha decidido, una vez que se instale la Asamblea Nacional, continuar con el juicio político a la ministra de Educación, así salga a su cargo porque la ley nos permite. Solicitamos al nuevo presidente de que la educación sea declarada en emergencia, no solo por los textos escolares, sino por el crecimiento de abandono de niños, niñas y adolescentes en las aulas, y también vamos a pedir una investigación al CONADES,
porque le recordamos a la ministra de Educación que en las aulas de las escuelas, de los centros de desarrollo infantil y del bachillerato hay niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas específicas. ¿Pero usted ya cuántos textos debería entregar la ministra? La ministra debería entregar los más, debería entregar, solo en el sistema público son más de 3 millones de estudiantes. Cada estudiante de los distintos niveles y subniveles debería tener su texto, porque la educación es un derecho y porque además se los imprime con recursos del Estado, no con recursos del Banco de Guayaquil ni de la ministra de Educación, sino con recursos del Estado. ¿Cuántos? Se deberían entregar a los más de 3 millones de estudiantes los textos necesarios y con contenidos vigentes. Eso es imposible decirle porque la ministra de Educación no tiene desagregado por cada nivel y subnivel cuántos estudiantes hay. En los datos del Ministerio de Educación, usted solo encuentra que en el Ecuador, en el sistema público, son más de 3 millones. Y si vincula lo público, lo particular, lo fiscomisional y lo municipal, son más de 4.200.000 estudiantes. Para conocer, la ministra debería transparentar los datos de cuántos estudiantes hay por nivel y subnivel para saber entonces cuántos textos en cada asignatura se debe entregar. Ahora lo que estamos demandando es que cada estudiante tenga sus textos. Son más de 3 millones de estudiantes en la educación pública. Gracias. Una última consulta. ¿Cómo avanza la denuncia que pusieron sobre el currículum que elaboró de la noche a la mañana la señora Brown, en la que ustedes mencionaron que se necesitaba hacer un protocolo y un calendario y concursos para debatir? Bueno, entendemos que este jueves 9 de noviembre la ministra va a presentar un currículo que va a estar contextualizado en el tema de las competencias. Sin embargo, ese currículo no ha sido socializado ni a los actores educativos, en este caso estudiantes, docentes, madres y padres de familia. No conocemos. Estamos esperando qué va a anunciar el 9 del presente mes. Sin embargo, un currículo no se lo hace de la noche a la mañana. Eso es un proceso de socialización y de debate entre la sociedad, entre la academia, entre la comunidad educativa, entre los propios medios de comunicación. Tienen que señalarnos qué estuvo mal y qué va a cambiar, para que la ministra no termine haciendo lo que está sucediendo. Mire usted, los contenidos del segundo año de bachillerato se vuelven a repetir en el tercer año de bachillerato. O sea, además de que nuestros estudiantes tienen que compartir los textos, los contenidos o están caducos o están repetitivos. Eso es una estafa académica, eso es un mal uso de los recursos económicos. ¿Acaso cogieron hojas de los anteriores textos para completar los textos actuales y así cumplir con la entrega? Eso tendrá que hacer una diligencia del contador, por eso es que estamos pidiendo un examen especial. Y la ministra tendrá que responder, ¿el nuevo bachillerato es para justificar el dinero económico que invirtió en las consultorías o es precisamente para tener un nuevo modelo educativo que tenga como resultado una nueva calidad educativa científica, ministra de Educación? Necesitamos una calidad educativa científica que responda a los problemas de violencia que tiene el país, que responda a las necesidades educativas y de trabajo que tiene el país. No puede ser un currículo para seguir sobrecargando de actividades a los docentes, para seguir acosando, para que el padre de familia siga siendo un inspector de la maestra o el maestro. Necesitamos un modelo educativo que esté articulado educación inicial con educación básica, básica con bachillerato, bachillerato con universidad, educación con trabajo, educación con ciencia y tecnología. Si es así, entonces estaríamos hablando de que hay un cambio. Si es solo para justificar consultorías truchas que a última hora convoca la ministra, entonces está despilfarrando los recursos del Estado y se está afectando la calidad educativa, el derecho a una educación y el interés superior de niño y niña y adolescente. Andrés, ¿ustedes también interpusieron acciones ante la Fiscalía o ante el Ministerio de Educación? Justamente, ¿qué respuestas han recibido sobre esto? En la Fiscalía, días atrás, ubicamos una denuncia respecto a los procesos viciados de selección de editoriales y de empresas para la impresión de cuadernos de trabajo y de guías. Todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Recordemos que se hizo denuncias por varios sectores de que una sola editorial estaba siendo favorecida para la contratación e impresión de guías y de cuadernos. Y resulta que era la editorial o la empresa con el rubro más alto. Ya. Eso generó malestar en la comunidad educativa y entendemos que está eso en curso. Pero también vamos a presentar una denuncia el día de hoy frente al CONADIS, porque la ministra también está actuando con una actitud discriminatoria. En nuestras aulas de educación inicial, de educación básica y bachillerato, hay estudiantes con necesidades educativas específicas. Es posible que un niño o una misma niña puedan compartir un solo texto si tiene una necesidad educativa específica. Cuando los docentes detectamos esos casos, señora ministra, tenemos que hacer una adaptación curricular por cada estudiante. Y resulta que ella define una política pública en donde a todos nuestros estudiantes les mete en un costal como que si fueran quintales de papas. Nosotros no vamos a permitir que les traten así a nuestros niños, niñas y adolescentes. La educación es un derecho, señora
administra. Y le ponemos en su conocimiento que nuestros estudiantes aprenden de distintas formas y tienen necesidades educativas específicas en cada uno de los planteles educativos. Ahora con este cambio de autoridades, ¿cómo va a actuar? Porque aparece la ministra, sale. ¿Qué va a pasar? La ministra puede dejar su cargo, pero la ley nos faculta que un funcionario público, luego de haber dejado su cargo, incluso luego de 2 años, puede ser causal de juicio político. Y la Unión Nacional de Educadores, el primer día que se instale la próxima Asamblea Nacional, va a solicitar a la misma que se reactive el juicio político a la ministra de Educación, María Brón. Porque lo que está pasando en el país es realmente preocupante. El día de ayer, en Durán, una de las denominadas escuelas del Plan Seguro, resulta que 3 estudiantes salen heridos por un arma de fuego. A eso se suma el abandono de más de 200.000 estudiantes que la propia UNICEF lo acaba de certificar, el recorte presupuestario, la estafa académica en los textos escolares, el no cumplir con los derechos a docentes como la equiparación salarial, como el escalafón, entre otros elementos. Entonces nos obliga a que... Triste realidad, pero tendremos que acostumbrarnos a que los políticos con una reputación como la fue Guillermo Lasso, partícipe directo o indirecto del feriado bancario, no podía traer buenas cosas al Ecuador. A veces toca aprender de la manera más dolorosa, y eso está pasándole al pueblo ecuatoriano. Pero aquí a este señor representante de los maestros, él solo sale a dar la voz, porque en el fondo él no es el que está sufriendo, están sufriendo los niños, los adolescentes, ellos están pagando los platos rotos, lamentablemente. Amigos, nos vemos en un siguiente video.